Hola, moteros y moteras, mis hermanos del manubrio. El día de hoy, ahora sí, vamos a ver el rendimiento de combustible de la AT110. Y como se dan cuenta, ya está todo el proceso ya listo, ya con su tanque de prueba, ya listo para empezar este rendimiento de combustible. Pero vamos a ver todo el proceso que se hizo anteriormente. Vamos a cancelar el tanque de la AT110. Viene la línea de este lado. ¿Qué es lo que hacemos? Desconectamos acá, de aquí hacia arriba, ya viene hacia el carburador. Aquí, como nos podemos dar cuenta, ahí ya está el carburador. Entonces nuestro tanque lo vamos a poner de este lado. Y aquí ya le sacamos toda la gasolina del tanque, porque como no trae llave de paso antes, pues tuvimos que vaciar todo acá. De hecho, pues ya no traía mucho. Y hay que llenar ahora sí los 250 mililitros para empezar la prueba. Estamos esperando a que se acabe toda la gasolina del carburador para que la prueba sea lo más exacta posible. Vamos a darle un intento. Ahí está en lo último. Listo. Con esto corroboramos de que ya no tiene absolutamente nada de gasolina el carburador. Como se dan cuenta, esta manguera lleva acá la gasolina, ya no transmite absolutamente nada del tanque, y este tanque de prueba ya viene directo al carburador. ¿Qué es lo que hicimos en esta prueba? Gastamos toda la gasolina del carburador. Ahora los 250 mililitros van a ser completos, por eso esta prueba va a ser lo más exacta posible. Aquí estaba revisando si no tenía fugas, pero no, lo que estaba manchado era del momento de meter la manguera, que ya le sequé aquí y ya no tiene absolutamente nada de fuga para que la prueba sea más exacta. Esta prueba la vamos a hacer con velocímetro, con el tacómetro y por medio de GPS, ya que todos los tableros pues no marcan igual. Ahorita vamos a empezar la prueba con 596 kilómetros. Fotos para documentar todo, y vamos a activar el GPS. Y esto es lo que tenemos de combustible, 250 mililitros. Les recuerdo que al final de la prueba vamos a multiplicarlo por 4, y de esta forma sabemos el rendimiento por cada litro de combustible, y podemos apreciar si realmente es lo que te dice la ficha técnica de la motocicleta. Como esta prueba la iniciamos en otro punto, acá adelante nos vamos a incorporar en la prueba, que en la ruta más que nada en la que pasa todas las motocicletas. Lo único que sí me va a costar un poquito en esta es el pedazo de terracería, ya que sus barras son muy cortas, y pues va a transmitir un poquito más la sensación del rebote más que nada. Y aparte, porque me la entregaron limpia, y ahorita que se la entrega a su dueño, pues va a estar un poquito polvosa. Aunque como estuvo lloviendo, no creo que tenga mucho polvo. Ayer estuve yendo por ahí, y como vemos, no ha bajado absolutamente nada con esos 250 mililitros. Claro, no hemos recorrido también gran cosa. Tengo varios videos de esta motocicleta AT110, ya que yo la tuve hace aproximadamente unos dos años y medio más o menos. Es una moto que me agrada bastante para el día a día, ya que si se dan cuenta, pues tiene la salida suficiente para estar en carretera y todo lo demás. El único detalle es eso de que pues sus barras son un poquito cortas, y en mis imperfecciones del suelo pues se va a sentir que te transmite todas esas sensaciones. Pero lo que es vibración, suavidad, créeme que no parece itálica esta motocicleta. Aunque sí, como dato curioso, hay dos fábricas que le venden las motocicletas a Itálica por lotes: Lonsing y Rato Motorcycle. Entre ellas, esta motocicleta es de Rato Motorcycle, por si no sabían ese detalle, ese dato curioso. El Lonsing por lo regular pues saca la AT110, FT, AT110 normal, la RT, toda la línea FT, y Rato Motorcycle son los que sacan toda la línea Vortex. Toda la línea Vortex saca Rato Motorcycle. Estamos llegando. Uy,
Estamos llegando al punto más al norte que llegamos en esta ruta que planeé en todos los rendimientos. Aquí es el punto más al norte. Ahora empezamos a descender y esto va a ayudar en el rendimiento de combustible. Aquí normalmente cuando... Aquí ya más o menos me está dando los 3 kilómetros. En este caso, como no inicié en la ruta original, inicié un poquito más adelante, pues tenemos un poquito menos de 3 kilómetros. Tenemos como 2 kilómetros 200 más o menos para hacer algo precisos. Y vemos que no ha bajado gran cosa de ese tanque, ¿eh? Vamos a emprender una subida. Ahí está. Incluso no agarramos mucha carrera y tiene mucho torque. Es lo que me sorprende de esta motito, que tiene bastante torque a bajas revoluciones. Lógico, voy yo solo con dos personas, pues sí le va a costar. Pero me sorprende que con una persona sube muy bien. Incluso sentí con más torque que con mi YB 125. Ayer que le hice un video, acá le costó un poco subir. Y aquí estamos exigiéndole más caña. Seguimos exigiéndole a la motocicleta. Llevamos 5 kilómetros recorridos hasta este momento. Y vamos a ver. Todo esto es lo que ha bajado de combustible. Es muy poco, ¿eh? Es muy poco lo que ha bajado hasta el momento. Incluso me atrevo a decir que no vamos ni a la mitad. Estamos llegando al punto estratégico, que es donde está este tinaco, el punto más al poniente que llegamos en esta ruta estratégica que diseñé hace un par de años para esta prueba. Aquí damos la vuelta y ahora vamos a empezar a descender al punto más al sur de la ruta. Y esto llevamos de combustible. Ah, en la subida sí bajó, ¿eh? ¿Se dan cuenta que en la subida? Aquí vamos a pararnos para decirles este dato tan interesante. En subida, al ser un motor muy muy chiquito, baja muy rápido el combustible. Eso para que lo tomen en cuenta. Vamos a ver cómo va el GPS. El GPS hasta este momento lleva 5.4, 5.5 lleva el GPS. Estamos llegando al punto más al sur, el punto estratégico. Aquí vamos a dar la vuelta. Listo. Y ahora sí, nos vamos a ascender al punto más hacia el poniente otra vez, en la parte de arriba, para empezar a exigir abrirle un poquito más de gas a la motocicleta por las subidas, por las pendientes tan inclinadas y pronunciadas que hay en esta zona. Y eso hace que pues exijamos un poquito, un pelín más a ese rendimiento. Empezamos a subir. Esto yo siento que es lo que le está costando a la moto, no tanto de la fuerza, sino que aquí es donde se consume bastante, se rinde bastante en rectas. Pero las subidas son su peor enemigo, porque vemos que cuando empieza a agarrar las subidas es cuando empieza a bajar bastante. Normalmente siempre baja un poquito más en las motos. Lo hemos visto en las pruebas de la YB, de la GN 125, incluso de las 200. Pero en esta siento que baja más de lo normal al momento de agarrar la pendiente. Este es el punto, acá adelante me parece que fue. Es acá adelante donde nos dejó la YB 125, pero lógico, como les digo, nosotros agarramos una prueba un poquito más adelante. Aquí, exactamente aquí es donde nos dejó. Hasta aquí era el rendimiento que nos daba la YB 125. Pero les digo, inicié en un punto diferente ahorita, un punto un kilómetro más adelante. Por lo tanto, ahorita me tiene que dar un kilómetro más arriba para ponerse a la par de la YB 125. Y por ejemplo, ese es el punto más arriba que llegamos en esta prueba. Son muy pocas las motocicletas que llegan hasta este punto. Pero repito, esta moto empezamos en un punto diferente. Este es el punto más arriba que llegamos. Se dan cuenta
¿Qué tanto subimos el nivel de la ciudad? Ahí es donde se exprime un poquito el rendimiento. Y ahora vamos a la bajada. Aquí es donde le va a ayudar ya a estirar ese rendimiento. Casi por lo regular aquí en la bajada pues no está gastando casi absolutamente nada, porque pues no llevo acelerando la motocicleta. Aquí les voy a pasar otro punto curioso, de que muchos piensan de que por bajar en neutral en una bajada van a ahorrar combustible, y este dato es bastante incorrecto. Vamos a hacer un video especialmente de esto. Gasta menos combustible dejar de acelerar y bajar con velocidad, aparte que es mucho más seguro porque tus llantas se adhieren más al suelo. De esta forma estás ahorrando más gasolina a tener neutralizada la moto. ¿Por qué es el caso? Porque aquí el motor no está haciendo absolutamente nada de esfuerzo por mantenerse prendido. ¿Por qué? Porque toda la inercia que lleva hacia la bajada, pues eso, con pura inercia va trabajando. Sin embargo, cuando está en neutral, necesita inyectar una mínima parte el carburador de relenting para mantener prendido ese carburador. Y esa es la razón por la cual nuestra motocicleta ahorra más combustible bajar con una velocidad. Aparte de que, pues les digo, es un poco más seguro bajar de esta forma. Viene tu motocicleta más adherida al suelo. Le acabamos de hacer la prueba de rendimiento de combustible a la motocicleta. Ya le conectamos su tanque normal. Quitamos el tanque de prueba. Y estos fueron los resultados. Por tacómetro recorrimos 10.2 kilómetros. Multiplicado por 4 nos da como resultado 40.8 kilómetros por litro. Por GPS recorrimos 9.9 kilómetros, multiplicado por 4 nos da 39.6 kilómetros por litro. ¿Y tú qué piensas de estos resultados que nos dio la AT110 versión LT? Suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video. Gracias.